Los trabajos de remozamiento de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo iniciarán este miércoles a las 10 de la mañana, asegura Rigoberto Esquea, subdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. El pago de aquí salió hace dos meses, eso tampoco podemos esconderlo nosotros, de que realmente eh, los pagos se han, se han dilatado. Y desde luego que el contratista se para si no tiene los recursos. Dijo que los estudiantes pueden estar tranquilos porque al iniciar el próximo semestre las aulas estarán terminadas. A finales de julio van a tener 20 aulas más, que serían 33 las otras. Los estudiantes de la facultad se apostaron frente a la OISOE con la finalidad de realizar una vigilia en demanda de la terminación de los trabajos. Y ante esa promesa dicen esperarán la próxima semana. Una vez más le vamos a creer a, a su palabra. Porque ellos prometieron, no han hecho muchísima promesa, ahora dicen que este miércoles van para allá. Si ellos no vienen el miércoles, entonces nosotros el jueves estamos aquí de nuevo. Eh, alrededor de las nueve de la mañana estaremos nosotros en la facultad esperándolo. Manifestaron que si las autoridades de la OISOE no les cumplen, se verán obligados a tomar otras medidas hasta que sus reclamos sean escuchados. Viviana Hinoa, Noticias 23.